Me corresponde un honor presentar no solamente a todas las chicas, sino que partir con una nueva chica, es cordobesa, es, mejor véanla, Regina Fernández. Bienvenida a todos, Regina. Regi, sí. Regia. No, soy Regia, no Regi, ¿eh? Ah, listo, Regia Fernández. Oye, Regina, ¿te sientes bien en Chile? Sí, la verdad que sí, estoy muy contenta. Tu primera vez acá en el talk show, ¿no? Sí, la primera vez. Te vamos a tratar bien, porque la primera vez ustedes saben que hay que tratar muy bien. Obvio, lo había dejado para después, pero Regi, entraste bailando con mucha onda. ¿Te gusta esta música o la cambiamos? Sí. ¿Quieres bailar? ¿Quieres demostrar? Muestra por favor lo tuyo. Regina Fernández de Córdoba. Que me dé calor, que me dé de su amor, me eduque en experiencia, me deje loco, me lleve a la cama y me haga su señal. Lunes o viernes tiene novio, pero el sábado lo deja. Aparece el domingo con la cara de pin. Regi, yo ya me cansé. Porque no la poco. Pero bueno, no, quédate acá. Voy a presentar a una preciosura extraordinaria. A mí me encanta, ustedes también. Pero por favor, atento, Memo. Viene con una. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo se llama eso que tiene? Ay, como. ¿Una túnica? No. Mira, algo es medio transparente, infartante. ¡Fran Undurraga! Amiga, te mando un beso. Espérate, es que tengo que estar afirmando porque el pollo me lo agarró. Mira acá con... ¿Qué? No te acabe nada, no te acabe nada. Ya, vamos a empezar. Espérate, ya, ahí está. Ya, ok. Fran, ¿bien? ¿Todo bien? Bien, Pedrito. Listo. Vamos a presentar a una niña que ustedes conocieron también la semana pasada, el día jueves, Argentina. Sí, para los amigos, Giselle Gómez Rolón. Bienvenida, Giselle. Sí, pues tú sabes que algo que yo no hice la semana pasada, que el pollo hace siempre, que reciba a su invitada, Silvia. ¡Cuánto cariño! Ahora sí, es verdad. Pobrecita, qué ilusa, cuánto cariño. Oye, tú sabes que... Este mundo en general, cuando yo te digo... Mira, cuando yo te digo que el pollo, ¿no? ¿Tú sabes quién es el pollo? El pollo, sí. ¿Sabes? Hoy lo voy a conocer. ¿Sí lo vas a conocer? Hoy lo voy sí, porque aquí viene el grande, el crack, Juan Carlos Pollo Batía. ¡Bienvenido a la te conocía? Ah, ¿tú eres la chica del momento? La nueva. La nueva. La sin filtro. ¡Oh, tanto tiempo! Tanto bombo sin verte. Así es, pero con el bombo lleno como siempre, ¿no? Sí, oye, ¿cómo estás, Pedrito? Muy bien, ¿todo bien? ¿Cuidaste el kiosco? Sí, tratamos de hacer lo mejor posible. Oye, buena amiga, ¿qué tenés tú? ¿Sí? Estupenda. Chicas, ¿a quién se lo pongo? ¿A quién se lo pongo primero? ¿Ah? No, no, fuera de broma. Me encontré esto botado, un anillo. ¡Ay, qué lindo, es mío! A mí no me pillaron. Bisutería. ¿Es tuyo? Sí. ¿De verdad? Sí. Perdón. Pues yo no me hagáis. Pero escúchame, me lo encontré. ¿Te vas a comprometer? ¿Cómo se te llega a caer un anillo? Mira, pónmelo. Pero el que a mí, mira, me entra solo en el chico. Pero a mí, el dedito chico, porque es muy... Este de ahí, ¿en qué? ¿Dónde? Ahí. ¿En ese? ¿Dónde se lo vas a poner, pollo? No, ahí no me entra, mira. No, es que es para la falange, pollo. Un poquito más grande y me entra en otro lado, pero... acaba. No, no te entra. No, el más chiquito ahí. Pero tú eres pavo, te dije para la falange. El más chiquito. ¿Te lo puedo poner yo? ¿Me permite que se lo ponga la Fran? ¿Otra vez? Oye. Por favor. Chica, venga por acá. Yo creo que te va. Desplacémonos, ubiquémonos mientras dejamos el momento romántico ahí. ¿Cuál zapato? De la Cenicienta, en este caso le están poniendo. ¿Entro? ¿Pero te entra o no te entra? ¿Te entra pena? Le entra justo. Pero está bien. Lo que no es malo, el término que. No te sale, si no es. Pero por eso, ¿cómo se te cayó entonces? Pollito, esta es una nueva tendencia en anillos, que son anillos a la falange. No entra por completo, entra la mitad nomás. Ah, por eso entonces. Y me lo saqué porque me molestaba. ¿Y te acostumbraste que entra hasta la mitad o no? Vos no aprendí. De vacaciones, 2 semanas y volviste peor. ¿Qué onda? Oye, hablando de peor,
Me dieron como hombo en todo caso en las vacaciones, supe de hartas cosas. En fin, Talk Show una vez más la hizo y esta vez la culpable y la responsable es ella. Bien, salió chi, bien ahí. Chi. Giselle Gómez Rolón, al más puro estilo de Bajo Instintos, una más de las que hace esta performance, ¿no? Veámosla. Le vamos a decir G. 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 Sí, muy largo, Giselle Gómez Rolón, digámosle G. Así, para ¿cómo? Mí. Oye, ¿y no lo bajamos por completo? ¿Estamos tirando directo de tierra? Se agradece. Pero está con de chapón, G, ahora. Gómez Rolón, sin amor. Ay, pero... Ay, qué caizona. Y el de audio le puso rever. El de audio se fue temprano ese día, me acuerdo yo, porque tenía amplitud. Apenas pudo, se fue. En fin, ¿y esta música por qué tanto romanticismo? ¿Qué tanto amor? ¿Y lo pasaste bien la semana pasada? Ay, la pasé. ¿Cómo increíble se portó Pedro? Pedro, un genio. ¿Por conmigo, qué? Sí, la bienvenida fue increíble. La ¿sí? verdad que sí. ¿Fran, sí, te abandonó? ¿Pedrito? Sí. Sin comentarios. ¿Por qué? ¿Por quién fue ahora? ¿Has mostrado favoritismo? A todas. Hola, bienvenida. La cábala del programa, las agarroneas. Las ¿cuál es la cábala del programa? Quiero conocerla. Las mismas cochinadas que haces tú, vos, pollo. Que no, el abracito, Fran, que lo eso cariñosamente. Yo vengo de Argentina hace muy poquito, entonces... Qué ilusa, por eso. Hay que decirlo. Cariño. No sabe dónde se está metiendo. En todo caso, Reggie, bienvenida. El programa es así. Gracias. No te confundas, el programa es relajado. Es más, pollo, yo quiero aclarar algo. ¿Qué, te depilaste de nuevo? No. ¿Otra vez te, no, te pasan no depilando en este programa? No, ya también con el torso desnudo, me contaron la semana pasada. Bueno, fue parte de lo que un hicimos. Un masaje erótico que fue te parte hizo de lo que hicimos. Pero no solamente eso, pollo. ¿Por qué a mí me tocan esas cosas? Yo espero que hayan preparado una buena edición de lo que hicimos en tu ausencia. Porque la tenemos, ¿no? Ah, un registro. Sí, te lo queremos mostrar, pollo. A para modo que veas que esto estuvo también bien cuidado. No, no hubo ninguna a mí polémica, me dijeron, pollo, oye, acá no estamos con el bombo lleno. ¿Te puedes hacer me una dijeron idea de sí lo que es el programa? No, porque es nuevo dicho bueno que salió, pero no es de acá. No, otro programa. Cultura acá popular. ¿Qué pasó mientras no estuvimos? Ahí está, mira. Uy, qué buen peinado. Tiene como recogido, 3 horas peinando. ¿Qué? ¿Re qué? Recogido. Ah, rico. ¿Esa eres tú? Esa soy yo. ¿Tú haces la invertida? Sí, pollo, y el que está sentado soy yo. Me pongo de cabeza. La podríamos hacer otra vez. Yo me la... ¿Por qué te tapas? ¿Por qué te cubres? Porque tenía miedo de que se me vayan las boobies. Ese miedo no lo compartimos, fíjate, ¿eh? Ay. Nosotros con la esperanza que tenemos. Y ahí perreamos un poquito. ¿Quién era la otra chica? Perdón, no la conocí yo. Constanza, la conocí. Constanza. Pero, fue completo, fue completa ¿y la este compacto solamente de lo que hizo G? ¿Vino alguien más a este programa? ¿Ella quién es? Ella es la Connie, pollo. Ya. ¿Cómo que la quiero? ¿Es una amiga de Pedro? No, ella. ¿Y esto? Opa. Lo he visto la Volati, ¿no? ¿Dónde están estas chiquillas? Están en Brasil. Están trabajando. Brasil. ¿Con quién? La Volati con Pedrito se fueron a Brasil a hacer unas fotos. Y vuelven el viernes. Oh, buenas fotos, se fueron a agarrar unos mulatos, sí, está claro. Ahí estamos haciendo castillo en la arena. Volati está soltera. Viera está soltera, se fue a, al carnaval de Río a ver si salta algo. Está bien, un poquito. Oh, ¿viste? Ya me mancharon el estudio. No, sí, súper limpio. Todavía queda arena, pollo, en tu sillón. No, pero esto es maldad. Pero esto fue cuando me fui. Es que la... Pero juegan las chicas. ¿Tú quieres jugar también? ¿Te gusta jugar? Sí, sí, juegan. Sí, sí, claro. Mira. Deberíamos repetirlo con el pollo acá. Hoy. Mañana me traigo la número 2. Hoy salió un estudio que indica que las mujeres que tienen el trasero grande son de inteligencia superior. Volati es Einstein. Hay que decirlo. Te pasaste, Volati. No, te pasaste. ¿Y ahí? Bueno, tapó la pantalla, ¿no? Sí. El gran angular no dio abasto. Muy bien. La cámara no dio. Cubrió todo. En fin, avancemos. Gracias por ese recuento tan... Viste, ya te hiciste una idea rápida de lo que es el programa. Bueno. El programa es muy amplio. También mira, aquí caben las mascotas. De hecho, este perro oh muestra su talento bailando salsa. Mira la lecera. Ay, mi vida. En Brasil. Brasil. Lejos de la preocupación de la invasión de mosquitos con Zika, el virus Zika, ahí están el perrito bailando salsa. Más
mismo. Yo creo que tiene distemper. No tendrá parásitos, pollo. No, si quiere rascar ahí. O le pica, o le pica cierta parte o se está rascando en el muro. Diciendo, elástico, tiene parásitos y cerrado. ¿Y si está poseído? ¿Y el perro que tiene? Pareciera que estuviera poseído el perro, ¿vale? Yo a veces no, estoy poseído, pero no te explico. Algo se le metió al perro. No, el perro puede que tenga ritmo. Baila el compás. Es que está grabando la Paula Volati, entonces el perrito está como inspirado. Puede ser. Oye, esto le ocurrió a Salma Hayek, la famosa actriz norteamericana de origen latino, que se sintió un golpe, estaba filmando, tuvo un golpe, y antes se sintió mal y partió a la clínica y la atendieron y después los médicos, oye, Salma Hayek, ¿cómo no sacan una foto con Salma Hayek? Saqué una foto con ella y no andaba con la polera más apropiada para ir a la clínica. No. Entonces, claro, ahí está el saludo. Ah. Es una polera que se vende como en joda, ¿no? Que aparece unas manos tapándola, claro, pero se hizo mundialmente conocida esta foto. Luego se atendía, como te digo, se muestra junto a los doctores con esta polera que tiene dibujado el torso desnudo. Dice, me tuvieron que llevar de urgencia por un golpe en la cabeza. Desgraciadamente, el vestuario y la escena era completamente inapropiado para el hospital. Fue del set de filmación al hospital. No hubo tiempo para cambiarse. ¿Pero qué encontráis de eso? Que vas al hospital, te sentís mal y los médicos igual te pidan fotos. ¿No es como una falta de respeto? Yo escucho que hay una desubicación, ¿eh? Yo también. Cero privacidad. ¿A ti no te ha pasado, perdón, Fran? No, pero el viernes me fui a urgencia y supe recién miraban y cuchichaban y todo, pero no, nadie. ¿Te dijeron tenemos que chequearla por completo? Sí, y me quítese la ropa. No, si me duele la garganta, nomás, doctor. El médico no me disputa, el médico soy yo, desnúdese. No, me dijo desnúdese. Me dijo, ¿se puede levantar un poquito la polera por detrás? Lo mataste. Y me levanté así porque, bueno. Para poder. Me dijo, ¿tiene ganglio? Sí, tengo ganglio. Y la ingle también. Y ahí se empezó a poner peluda la cosa porque tú cachas ahí una que la ingle. Peluda. Pero. Me acordé del bombo. El bombo fica con un chiste, no va a ser el bombo. Oye, bueno, a propósito de eso, Salma Hayek dijo, en todo caso, tranquilo, porque quedó igual de loca que antes, pese al golpe, así que no se le fue ni nada. Podríamos hacer una polera de esas, pollo, perdón, pero acá, versión talk show. Pero mira esta. Hacerla. ¿Qué tiene esa mujer? Buena esa polera. Ah, ¿es una polera? Es como cortado. Es una polera con como un gadget. El inspector gadget. Bien, Memo. Súper tierno. Qué buenas esas poleras. Me gustan. Son como con tres, en 3D, con relieve. Esa está genial. ¿Tú andas trayendo una, no? Sí, el mío. Una polera 3D. Qué buena esta. ¿Te gusta esa marquita del traje de baño? Muy a lo brasileña. ¿Viste? Pero tú te metí al solarium. Te metes al solarium con esa. Esa está muy buena. No, no. Esa está muy buena. Mira allí. A propósito. Qué buena, me dio hambre con esa polera. ¡Ay, qué bueno! Pa'l bajón. ¿Qué es el bajón? Ya saqué. Eso trae un camarógrafo, me dijo. Me vino el bajón de hambre y dije, ¿qué es el bajón? Esa ahí, es una camisa. Esa buena, la. Buena. La más elegante. Genial. Un par de conchitas. Con las conchas. Está buena. Esa de ostión. Ay, que fuera esa del gatito, un body. Un body. Sí, qué lindo. Qué lindo, súper tierno. Ahí se pone gorrito. Y eso, una dona. Una dona. Mira, esta está tirando para fome, ¿eh? Sí. Y nos queda otra. No, era la última. No, fuera de broma, la tuya es como 3D, ¿no? La tu polera. Es como... Pero tuyo es polera, Peto. No, es un vestido. Un vestidito. Pero tiene como una funda. Sí, sí. ¿Ves acá? Pasa que es para que ayude, ¿viste? ¿Para que ayude a qué? Al soporte. Ahí va. Qué desubicado el DJ. Qué cosa, che. Claro, iba todo bien hasta... Perdón, el mismo, el mismo cuando yo fui, ¿lo cambiaron? ¿Cómo puede ser esto? El mismo. Hagamos un llamado. No sé, yo creo. En fin, avancemos, por favor. Tengo... Te tiene risas. Te falta de respeto. ¿Qué está poniendo risa ahora? Sí, te tiene risas. ¿Concha, que esto es gracioso? No, pues que no te respetan, pues, pollo. No tenéis tanta autoridad. No, es que es lento. Oye, esto es increíble. Esas risas son del primer chiste. ¿Has sido víctima de acoso sexual? Sí. ¿Cuántas veces? Un par, ya no me acuerdo. Vamos a la tercera. No, uno caso. Te iba a contar esto porque está en pleno despacho televisivo, se produce un acoso. Sí. Inapropiado absolutamente. Qué desubicación más grande. No. Está ella ahí y esto el alemán le costó... Y los alemanes, algo pasa, está muy calenturiento. Mira, mira. No. Simula como que está teniendo relaciones sexuales con ella. Ay, falta respeto. Y ella tipo Soleoneto, una señora como... Decente. Digo, señorita la Sole. Nadie la avisó, mira. El camarógrafo. Sí, pues mira. ¿Y quién saltó a defenderla? Callo. Este incómodo momento pasó en el despacho en vivo de la periodista belga, Esmeralda Lavie, se llama ella, belga. En la ciudad alemana desde Colonia, donde estaban celebrando el carnaval de dicha localidad, entonces andaban todos muy arriba del balón, muy prendidos, y le fueron a hacer, y nos fuimos a negro incluso con el miedo.
22 denuncias fueron presentadas desde que se iniciaron estas celebraciones en la ciudad alemana. Anda muy prendido. Lo otro hicieron como una violación colectiva incluso. Algo está pasando con los alemanes. No, y en el mundo en general, pollo, la están gente está re loca. Hay que ir a Alemania. No, ¿qué te pasa? Mira, ya te esto suele ocurrir y abuse, mira. Ah, pero le empezó como a hablar así en serio. Le tenía ganas a la periodista. Le besó, echaba la orejita. A propósito, ¿eso te provoca algo que te besen detrás de la oreja a ti o no? Sí, obvio. ¿Cuál es tu zona erógena, Rayi? Sí, también. ¿Detrás de la orejita? Sí. Es como el punto, ¿no? Es como ahí. ¿Sí? Sí. Pedrito podría... Franco, ¿cuál es tu zona erógena? Mira, últimamente ya como que el bombo podría ser. Ok, gracias. Otro momento bochornoso de reporteros, cumpliendo su labor periodística, un apostolado, no falta el gracioso y el tonto que se pone a molestar al lado. Tenemos ahí la imagen. Aquí está equivocado el hombre, ¿eh? Agarra, estaba hablando de las callampas y confundió el micrófono entonces no se escuchaba un carajo porque tenía... Pero como estampado. En serio, esto ocurrió un reportero turco que no solamente hace teleseries, también tiene periodistas. Le puede pasar a cualquiera. Confundió el micrófono con la callampa. ¿Y ahí se dio cuenta? Le dijo, esta entrevista vale hongo. Oye, ¿tenía una callampa? ¿Qué tenía una callampa en el palo? Qué raro. Callampa, ¿te acordás? Enchufa, ese era Benny, ¿no? Enchufa, la callampa. Ay, que le cagó. Bueno, y se cagaron de risa porque no vieron cómo están chistando con una callampa. Ahí dice, ¿cómo se te ocurre mostrarme la callampa? Desubicado. Oye, acá otro, pero aquí perdió la paciencia con este transeúnte, que también molesta cuando se está dando reportaje. Y viene con un banano a joderlo. Ah, ese claro. Esta es una cadena italiana. Sport Italia, está cubriendo el partido con el Chelsea, ya lo tiene podrido con el banano, el banano plástico, mira. No, mira. Métete la banana. Métete la banana por el... Ahora, daño no le hizo porque la banana es de goma, es de plástico inflable. Pero mira, el tipo lo empieza a... Sabiendo que está en vivo y que el tipo puede reaccionar de esa manera, ¿no? En fin. Tengo otro tema. Yo hablé del acoso. Sí. En general, cuando habla de acoso, ¿a ti te han acosado, Reggie? Ya caché que sí. Ay. No, ¿Qué calle otorga? Sí. En realidad no, pero bueno, qué sé yo. Llegando acá. En un boliche, como que siempre hay un... Sí, pero yo creo que eso no es acoso. Eso es un poquito de seducción. Coqueteo, claro. No, pero una cosa es coqueteo de lejos y otra cosa que te... Tipo, te agarren de atrás. ¿Cuáles son los límites? Claro, obviamente que todo tiene un límite, ¿no es cierto? Otra cosa es que te agarren de adelante. Bueno, a vos te agarran de adelante. Más doloroso. A mí me agarran más generalmente de atrás. ¿Y tú? Sí. A mí acá en este programa me agarran de todos lados. Bueno, no eche el agua al Memo, el Memo está comprometido. No tapemos más el camarógrafo. Que ha ido tomando confianza. Lo que quiero decir con esto es que se entiende y rápidamente que la mujer es la que es mayormente víctima de acoso de parte de los hombres. Entonces se hizo un experimento, ¿qué pasa si el hombre es el acosado y se va a la calle a mostrar esta situación? ¿Cómo reacciona el hombre acosado? Ahí está, mira. En un bol. Es verdad eso, hoy en día cosas malas. Y el diálogo es ese, ¿qué quiere? Dice, no, que te quiero besar y ella le está tirando los cortes, como decimos vulgarmente y popularmente, porque ella tenía el bombo lleno. Entonces, este reconocido youtuber estadounidense que se llama Joy, quiso salir a la calle a hacer este video, ¿dónde mira? Y después le hicieron al revés y claro, inmediatamente increpan al tipo. O sea, si un hombre es acosado, nadie salta. Porque se entiende que se sabe defender que solo. Ellos mismos son más caballeros al defenderse, porque las mujeres por lo general somos más rudas, más agresivas, hasta podemos pegarle al hombre que nos acosa. Pero los hombres son mucho más caballeros, más tranquilos. No, yo creo que se prenden al juego, ¿no? Sí, pero ¿cuándo pasa a ser acoso? Porque de repente, no sé, hay tipos que somos más caballeros, un poco más amables, más cercanos, más de piel de repente. Pues somos, por ejemplo... Gente que es buena para tocar. Mira, la cuestión es al medio. Bueno, sacuchito, chicos. ¿Cuándo pasa a ser? ¿Cuándo pasa a ser? Ahí no estaba quieto. Yo no me creo. Es que pero por ejemplo, si estoy conversando contigo y yo hago esto, por ejemplo, típico, un gesto típico, cuando está conversando con alguien. Oye, pero. ¿Te has dado cuenta, no? Y toca ahí, porque es como para llamar su atención. No, uno dice, porque no toca. Hay gente más tocona. Hay gente que dice, oye, pero te estoy contando, pero hazme caso. Y agarra la pierna, agarra. Pero se ve feo cuando un hombre le toca a una mujer, pero si yo toco a Pedro acá.
Que depende donde toques. Si tocas la rodilla, ahí como estamos. El muslo es largo. Mira, tócame y vamos probando. Ahí ya. Yo no siento que es acoso. Mira, anda subiendo. No siento que es acoso. No siento que es acoso. Wow. No siento que es acoso. No, no. Es mentiroso. Es que nosotros somos más resistentes al acoso. Ah, yo soy más de piel. Imagino. Pero yo soy más de piel. No, yo creo que los hombres se prenden más, ¿no? Tipo. ¿Ya? No, pero eso, ponte tú, eso es un gesto tierno, pero puede. Es amable. ¿Cachai? ¿Hasta dónde llega la cosa? ¿Es cuando toca la parte más íntima, privada? No, no tengo calor, porque. No, a mí lo que me carga es que me apunten. ¿Cómo? Otra declaración. Pero ¿cómo se apunten? No. Por ejemplo, mira, Pedro, párate. Oh. Espérate, es que este vestido. Es que con estos pantalones es bien fácil puntear. Espérate, es que no así, ahí, espera. Yo veo todo. Y ahí es como que te abrazan y te dicen: ¡Hola, Fran! ¡Hola, Fran! No, esa ah, que te punté. Que me punté. Te vas a romper el bombo, digo. Me carga. No, pero a propósito de tu apellido, ¿tú cachai que acá le dicen Rolón? Rolón. Sí, se lo expliqué la semana pasada, pero no fue tan gráfico mi explicación. ¿Sí? Vengo llegando, fíjate, ando tímido. Cuidado. No he agarrado vuelo. Tiene problema el corazón, el tantito. No, qué corazón. Escúchame, me chequearon el corazón y lo tengo de 15. Como el otro. Estoy como de 15, en serio. Fui al médico, me echaron, me dijeron, estoy sano, váyase a otro lado. Del corazón no me voy a morir. ¿Entonces de qué? ¿De qué te vas a morir? No te mueras. ¿De caliente? No, de. De la mosca, la fruta, de una porquería. Claro, o sea, me puede picar antes un mosquito Zika. De esa weá me voy a morir, pero del corazón no. En todo caso, fuera de broma, ¿cómo acosa una mujer? Porque lo estamos viendo. Claro. ¿Cómo yo podría decir esta mujer me está acosando? Uy. Y no simplemente me está seduciendo. ¿Qué problema ese? No yo sé. Creo que es cuando yo la creo mujer se muestra más, ¿cachai? No, bueno, cuando empezás con los me gustó la idea. Video, cuando claro. Tú te pones o ponerte, eso, es. ¿Cómo eso? Poner como tus partes. Eso es acoso. Bueno, yo pensé que era una cosa. Para mí eso no es acoso, tipo estar. No, pero yo tengo amigas que, por ejemplo, se sienten las piernas. Y encuentro que es tierno. Ah, bueno. Hay formas, hay formas. Y si a plena luz del día, en un parque, no, es tierno. No, hay forma y vos pero te podés sentar así o te podés sentar. Dale, dale para entender. ¿No sería apropiado eso? Sentar así y eso para mí. O cuando le ponís las pechugas encima o la pierna encima. ¿Quién ha hecho eso? Eso no es sé, una por ejemplo, cosa. Ahora estáis por detrás y le ponéis las. Que yo ya no tengo tanto, no, ya la sí me superó, no, pero sí lo podría recrear. Pero por ejemplo, cuando me siento acosado por cuando ella, uno es cariñoso y da, por ejemplo, vaya a dar un beso. Mira, el típico beso cuneteado, eso es acoso. Pero él es como. Mira, explícale pollo lo del beso cuneteado. León, ¿cómo no, se no, hace no, es acosado? No, es un cangrejo. Yo puedo hacer. Eso sí. Podés violar con los ojos también, te digo. ¿Violar con los ojos? Sí, que nunca escucharon. Sí, porque son ojos penetrantes. Pero el ojo sí, te debe quedar muy irritado. Flaco, me estás violando. O sea, ¿viste cómo? Hay otra que te viola con el ojo. Pero, escúchame, se me quedó la cerveza ya, espérate. ¿Cómo violar con el ojo? Sí, podés violar con los ojos. Ay, ¿te gusta mi perfume? Podés violar con los ojos. Te pedí, Carlos. ¿Te gusta mi perfume? Sí, pero tenés como tres olores, Hace como un tema de calor, medio acá, perfume. Sí, vayan sacando. Deja volver el vaso. ¡Hop! Sí. Es que eso, contando los trucos, los secretos del mago, pero es que eso es súper típico. Cuando tú de repente quieres como empezar a que la niña se dé cuenta que quieres algo, vas a buscar algo, como así. ¿Qué funciona eso, Pedro? ¿Te digo otra? ¡Tímida, Regina! Y lo agarras, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Te cuento otra? Pero yo creo que ustedes me digan si eso fue feo o fue un acto creativo de un amigo mío. Uh-huh. Este gallo, no, estábamos en la universidad. Este gallo fue al baño, ¿ok? ¿Qué hizo? Que tenía el pantalón roto del bolsillo. ¿Ya? Y en esa parte colocó su miembro. Ah, no. Salió no, con las manos mojadas y fue donde una compañera le dijo, no había toalla, no había papel, tengo las manos mojadas. ¿Me podéis sacar el pañuelo que tengo en el bolsillo? ¡Ay, es que no soy! Entonces, dale, inténtalo. ¿Cómo se llamaba tu entonces, amigo? Intentó y la niña tocó y gritó ¡ah! Y el tipo se rió porque fue el chiste que hizo. Qué simpático tu amigo, un degenerado. Eso, ¿viste? No. Entonces no fue simpático, no fue un acto humorístico, bueno, fue un acto degenerado. ¿Cachai la connotación? Entonces, se rieron todos. Bueno. Todos lo pasaron bien, pero la interpretación fue que el tipo fue un desubicado, un ordinario, un picante, porque andaba con el bombo lleno. No, qué bien. Frank, entonces ahora le querés secar la. Ah, no. No estoy sequito, pero me puedo poner. Pensé que era seco hace años. Te mato. Perdón. Yo estoy transpirando, siempre me transpiran las piernas, horrible. ¿Qué parte? Después salgamos de. No, la piel. Pero la calor, pero qué. Bueno, también. Está sudando como testigo falso este gallo. Están a full, chicos. Sí, es que así es la onda aquí, con calor.
Es bien calenturiento el programa. Ya, ¿en qué me quedé yo? Esto está interesante. ¿Te quedaste ya? Cacho, que no te muy ideal. Y está mejor. Déjate y hagamos el programa acá. Estamos, pero juntos nos da más calor. Oye, dale nomás. ¿Pero es acosos? No, eso es amor. Eso es amor. Pedro es mi amigo gay. Venga, Pedrito. Mi amigo gay. Sí, lo quiero un montón. Mi amiguito. Es el viejo truco. Oye, ni bien empezamos el programa, me dijo, yo soy gay, vivo con otro hombre. Sí, un saludo para Carlito. Besos. Ah, salimos de quieras, tengo mucho lugar. ¿Me perdí eso? Sí, no, oye, me dijo. Y toca el piano. Y toca el piano. Oye, pero lo más bacán es tener un amigo gay porque lo podéis regalonear. Todo y sabéis que no te va a hacer nada. Tienes razón, yo soy súper gay. Aparte, la piel. Acabo de salir del closet. Aparte que no sentís nada. No, ¿qué puede pasar? Dame un beso, ah, no siento nada. No es porque yo siempre... Ni siquiera sé dar besos. Ese truco es más viejo. ¿Verdad? En todo caso, chicos... No. Chicos, les cuento algo. Ustedes son... Ella no sabe... Regi no sabe. Regi. ¿Tú alguna vez te has dado un beso con algún gay? No. Acá tienes la oportunidad, Regi. Chicas, quiero ir al otro tema. ¿Y tú en la buena para hacer las actividades domésticas? Lavado de platos, planchar, ya, el aseo. ¿Tú haces el aseo? ¿Tú vives sola también en tu apartamento? Sí, ¿haces tú el aseo? Todos los días, chata. ¿Tú también? Sí, ya. También. Les quiero contar que aquí hay un acto machista, lo que viene a continuación. Un italiano demandó a su mujer y puede arriesgar pena de 2 hasta 4 años de cárcel porque no hace las tareas de la casa. El tipo dice, vivo. Bueno. Ahí está, mira, el tipo dijo, vivo en condiciones deplorables, de falta de higiene. No. Y demandó a su señora y esta mujer arriesga cárcel. Así no se puede. Dice que esta mujer de 40 años fue llevada a la justicia por el marido, que alegó que en su casa el mantenimiento no llega a los estándares y eso lleva al maltrato de la familia. El esposo del año dijo que se ha visto forzado a vivir en condiciones de pobre higiene. Y lo mismo dice que su mamá, su mujer, además rara vez cocina, no como su madre, que era una señora ejemplar. Y él trabaja, ¿no? Dice que... Él trabaja. Él trabaja. Por lo tanto, ¿y qué más hace? Esta demanda que se va a presentar y discutir, ella arriesga, como digo, si llega a resultar culpable, entre 2 y 6 años de cárcel, güey. Por no hacerle el aseo y la comida de la fiesta. ¿Pero qué es esa madre en casa o sea? Él pierde el dinero. ¿Cómo pierde el dinero? Claro. Claro, eso es ama de casa. ¿Y el dinero de dónde sale? Pero espera, ¿pero tú harías todo lo que te pide tu pareja, tu marido? Si él cumple. Cállate. ¿Tú también? Claro, sí, obvio. Si el hombre pone su parte, ¿tú te pones con la tuya? Pero tiene que tomar toda la parte. Muy de base, una pregunta bien obvia. ¿Eres soltera? Uy. Ay, sí. Ay, Regi. ¿Y tú? Ay, qué tierno. ¿Soltera? Sí, vos no estuviste, pero yo conté que para el 14 de febrero la iba a pasar solita y la verdad que muchas gracias, me llegaron muchos mensajitos para no pasarla tan solita. ¿El día lo enamorado? Sí, está buscando a alguien. Estoy buscando a alguien para pasar el 14 de febrero. ¿Y necesitamos currículum, foto, cuerpo entero, desnudo, con ropa, currículum? Que me manden el CV completo. Título, ¿el título? Sin título, no vamos a poner título. No. ¿Y alguna medida? Sí, que maneje el título. No, pero que estamos hablando de 1,75 para arriba. 17. La altura. No tengo problema con la altura. 20 centímetros. ¿De qué estamos hablando? Mínimo. ¿Ah? ¿Eh? Mínimo. No, estamos hablando de cintura. Mínimo, 20 centímetros. ¿De qué 20 centímetros? No, bueno, claro. Regi, por favor, ¿qué pasa? No, Regi me tinca golosa. Me tinca Regi golosa. Bueno, pero se vino como monja y... Oye, a propósito de relación de pareja complicada. Esto está más complicado, porque una mujer que vivía en Australia se fue a vivir al África, se casó, tuvo hijos con un tipo y el tipo dijo, me tinca, esta mujer me va a engañar. Y contrató unos sicarios para que la mataran. Los sicarios la secuestraron, le dijo, si van a echar a la señora, que ahí está. Y ellos dijeron, ¿sabes que nosotros no matamos ni mujeres ni niños? Por lo tanto, te damos la oportunidad, señora. Y le dieron todos los datos del callo que le había contratado, que era el marido, que había pagado un montón de plata, y lo llamaron, le dijeron, ¿sabes qué? La vamos a matar, pero tienes que ponerte con más plata. Y volvió a poner plata, mostrando interés de que efectivamente fuera asesinada a su mujer. La engañó con los sicarios. Los sicarios se pusieron de acuerdo y le hicieron un funeral a la niña, finalmente, y el tipo estaba en el funeral, y en medio, parece película, parece teleserie, apareció ella. ¿Y? Así te quería pillar, güey, maricón. Me mandaste a matar, y el tipo quedó al lado, y ella llegó la policía, y el tipo va a ser condenado a 9 años de prisión por intento de asesinato de su mujer, por contratar sicarios para matarla. Y si el Cernat de los sicarios, güey.
Porque el tipo contrató a los sicarios. ¿Dónde quedó? ¿Puedo confesionales? Bueno, de la mano los sicarios le dieron pruebas para poder inculpar a su marido. Las escuchas telefónicas, todos los gallos se lo cagaron. No. A veces, ojo, esa labor a veces lo hace policía infiltrada. ¿Pero qué clase? Precisamente para descubrir a los que están contratando, ha pasado muchas veces, que son infiltrados. Servicio de sicario, que es la policía, para capturar a los tipos que están contratando el servicio. No. Asesino a sueldo. Que le da el Zika, el mosquito. No. No. Oye, ¿tú cachai que hay un vehículo Tata? ¿Lo vieron en la marca India? ¿Qué? Que estaba sacando un vehículo que era... Al Zika. Zika, y tuvieron que... ¿Lo dijeron? Toda la campaña de marketing de nuevo. ¿Lo hablaron acá? ¿Se no, lo hablamos, pero yo leo el diario. Pero pasó lo mismo que con el Mitsubishi Pajero. Exactamente, que aquí fue... Que en otra parte se llama Pajero. Aquí en Montero. Que acá le tienen que poner el Jeep Montero. ¿Quién se ha comprado un Pajero, güey? No, en Argentina. Y como Jeep, vos decís, esta Montero no rinde mucho, no va a llegar muy arriba. Es Pajero. De hecho, le pusieron Montero. Es súper Montero. ¿Tenemos acá Pajeros? Vale, hay Montero. Está lleno. No, pero no entró como Pajero acá en... Está lleno Montero. En Centroamérica, en el Caribe, yo vi Mitsubishi Pajeros. Sí, Pajeros, yo también. Pero también... Para no. Pero en Argentina le llaman así también, ¿no? ¿Pajeros? ¿Al masturbador compulsivo? Ah, sí, al auto no. A la persona que... ¿Ellos llaman Montero o pajero? A la persona que se quiere mucho, sí, obvio que sí. Que se hace cariño constantemente. Realmente los se adora. Hombres son, sí, sí. ¿No? No, porque dale. ¿Cuál, que es no el nombre que usan los argentinos para referirse a la masturbación? Sí, pajero. ¿No? Sí, jeropa, pajero. Jeropa. Ay, jeropismo. Pero hay otras formas más, casi como llenar el bombo, con el quino acumulado y otra cosa así. O hay formas de decirlo. Claro. Por ejemplo, tirarle el cogote al ganso. ¿Cómo? Son formas de decirlo. Sí, pero popular. Puñalada de carne. ¿Qué? Por ejemplo, la puñalada de carne. Eso va a salir después. Tirarle el cogote al ganso. Anoten. Puñalada de carne. No, mira, no lo tú dije, fuiste yo víctima. Fuiste víctima, popular, no, fuiste víctima, chica, de un momento y no había noticias. Sí, es verdad. Hubiese hablado otra persona y no ocurre esto. No ocurre. Con el bombo lleno. El más feliz es Bombo Fica, porque lo están contratando por todos lados y está haciendo la el bombo está lleno de pega. Oye, aquí tenemos otro caso, en todo caso, una mujer rusa. Es decir, de Rusia. A propósito de pajeros, dices tú. Tremenda la rusa. ¿Qué? Tremenda. ¿La rusa? A propósito. La rusa, no, es que esta rusa tuvo un problema. ¿Qué hizo? Con el hielo. Casi murió con el hielo. Fue un frío de mierda que hace para ese lado. Mira, estaba limpiando afuera, se había acumulado nieve. Y no se dio ni cuenta cuando, cáchate, de la cornisa cayó por el tema del de hielo, ¿no? ¡Ay, cómo se salvó! Sí, escúchame, por un pelo. Si la tipa no se mueve ahí, le cae, le parte la cabeza, porque ese hielo de esa altura cae y pesado. Fíjate, tuvo una tremenda suerte cuando estaba limpiando la vereda, la acera. Esto ocurrió en Rusia. No hay que limpiar. Exactamente. No, o te salvaste... De puro jabonado, de pura cueva. Si nos demandan, le decimos... El que no se salvó porque no tuvo la cueva suficiente fue en India. Primera víctima confirmada por la caída de un meteorito. No. Había caído un meteorito en Estados Unidos. Oye, en una casa. Y provocan explosiones. Cuando caen, hacen un cráter. Y cayó en una casa y la señora quedó herida. Después cayó un meteorito en Siberia, ponte tú, y la onda expansiva provocó que se quedaran muchos vidrios, quedó mucha gente herida, como 600 heridos, pero por los vidrios. Es como de sonido. En este caso, no. El caballero, un chofer de bus de la India, cagó, murió. No. Cayó y se provocó, ahí está el chofer del bus, provocó un cráter y una onda expansiva de un meteorito confirmado, murió el caballero, primera víctima fatal, comprobada. Ahora, que en la India caiga un meteorito y le pegue a alguien es más probable, porque son más de 1,000,000,000 de personas. ¿Qué pasó ahora hace poco? Ayer. Sin ir más lejos. El meteorito. Es la primera muerte registrada en el mundo por un cuerpo celeste. Ahora no sé si era celeste, puede haber sido rojo. ¡Ja! Bueno, la cosa es que para la familia el fallecido, 100.000 rupias, 1.300 euros. Una cagada. Un poquito más de 1,000,000 de pesos como indemnización porque le cayó el meteorito. Pero ese gallo estaba pedido. Es como destino final. Sí. Ay, ¿cómo te cae? Como la estrella fugace. Es tan romántico, pollo. No, y además no llegan a la... Es muy raro que lleguen a la Tierra. No, pues se apagan antes y ya llegan en cenicitas, en polvito. Una mierda. Pero... Fran, yo te hubiera regalado una estrella fugaz. Si hubiéramos estado juntos. Pero ahora ya no, porque la voy a ver y me voy a acordar de este gallo muerto. Es como terrible. Pero mejor me invitáis a Tailandia, pues, Pedro. Me regaláis eso. Vos a Tahiti, que le queda más cerca. Oye, hay millas. No, lo quería decir, qué mala cueva que te cae el meteorito, pero fuera de broma. No, tremendo. Y además la velocidad a la que entra puede ser de bueno, deporte. Bueno, pero al menos le dieron plata, ¿no? A la
Sí, pero te, de este pero, porte y no te siempre... parten. Es muy mala cueva. Puede ser de este porte y te parten dos. Es como tenés que poner que cae, es como una bala, ¿no? A la velocidad que cae. No, no está bueno. Claro, si es así, no está así bueno. Así te rompen dos. No, pero. Te parte. No. ¿Y siempre entra a la misma velocidad, apoyo? Un meteorito así te rompen dos. Así es, chiquitito. Por la velocidad. Es una bala. Una bala no te mata, claro. Y es ¿en lo mismo. ¿Dónde le dio? ¿Ah? ¿En dónde le dio? No, no, ni siquiera le pegó a él. Le pegó cerca, pero provocó una onda expansiva. Ay, y eso salió, lo mató. Se destrozó. Ahí está, mira, todos preocupados, el chofer del bus, que, el bus de colegio, mamá. No, pobre, pobre hombre, de 60 años. Ah, ya era grande, ya está. Ya está, pasamos por vida. A ver, uy, oye, cuidado, gay. No, si este tiene como 70, Gis. No, ay, perdón. Es ropa, ropa tendida. No, de 80 para arriba todavía son jóvenes. Ah, perdón. Okay. Este auto fue tragado. Te ha tragado por un socavón en Perú. Aquí, mira, no, y con un niño adentro, no. Esto es terrible. ¿Y cómo se produjo? Una familia circulaba por la avenida Juan Pablo II de la ciudad de Trujillo, en Perú, cuando un socavón se tragó el automóvil en que viajaba. Ustedes están provocando la movilización de los habitantes de las zonas aledañas para poder rescatarlo. ¿Ese es un pajero? No. El que lo está tratando de sacar, sí, porque no tiene nada de fuerza. Escúchame, el socavón este aparece con mayor frecuencia de lo que uno cree. Algunos creen que son en napas subterráneas que van socavando y erosionando. ¿Por qué se produce, pollo? ¿Por mala calidad del asfalto? O de no rellenan bien, no hacen algún arreglo de alcantarillado, te insisto, no compactan bien. O sea, no es algo nuevo. Acá también pasa, lo que pasa es que nunca se ha comido un auto entero, pero hemos visto en otras partes de Estados Unidos. Invaden las ciudades, en el fondo terrenos que son a veces pantanosos, hacen unos rellenos, compactan, mira, mira. Y después le ponen pavimento, pero el agua sigue circulando por abajo, claro, el río subterráneo, y muchas veces provocan erosión, claro, que deja la pura porque placa de asfalto o de hormigón o de concreto, y esto al menor peso cede porque sí, no tiene nada que lo sustente abajo. Es una clase de geografía, me siento... Me encanta aprender acá. ¿A ti te atrae? ¿Nunca? Te... Tanta información me atrae. No sé cómo hacer la pregunta para que no salga... ¿Qué? Decilo que yo no entiendo mucho igual, así que... No, yo lo que sí entiendo... ¿Este es tuyo? Ese es mío. ¿Qué quieres hacer? Cuidado. Vamos a revisar tu foto. Que no tiene, ¿cuál es tu clave? No tiene contraseña. No tiene, ¿no tiene contraseña? No, hoy por hoy no. Qué miedo. ¿Te sacas fotos tú a ti misma, selfies? Sí, obvio, claro que sí. ¿Y por qué no te trae una selfie buena? ¿Una buena selfie, crees? Están de moda. Bueno, ¿puedo preparar una? Con el día que lo sepa andar, me pongo de pie. ¿Quién lo pidió la tecnología, Juan Carlos? Oh. Me pongo de pie y me pongo mi casco de Construmar para entregarles varios consejos. Algunos de ellos tienen que ver con lo siguiente. Especialistas de la construcción, pongan atención. No dejen pasar la espectacular oferta del maestro en Construmar. Te tengo tomada un dato al final. ¿Eh? Espectacular Pack Skill, cierra... Circular más atornillador eléctrico a solo 39.990, 10% de descuento en todo el terciado estructural de 9 y 12 milímetros en pantalla. No te debes olvidar, estas ofertas son válidas con todo medio pago hasta el lunes 15 de febrero. No queda mucho. Además, por compras superiores a 20.000 pesos en la marca adherida, llévate gratis el espectacular calendario Construmar 2016, donde nuestras Fran y Pauli lucen preciosas. El más amplio surtido en materiales de construcción. De Arica a Puerto Montt se llama Construmar, grandes productos bajos precios. Y aquí está el calendario. ¡Ale! Mira. ¡Qué cara de felicidad! Estaba ¡ay, pero qué lindas que salieron las chicas! ¡Estupenda! Ahí está qué la Fran. Linda. Y mira, y la Volati. Pauli. Ya lo saben entonces. Ya está el calendario y disposición de ustedes en Construmar. Calendario 2016 con Volati y con Undorraga. Buena. Se llama qué esto, partiste. Pollo. Partiste a Construmar. Está el calendario. Guapa. Muy bien, ahí. Muy bien. Autografiado. Muy bien. Ah, con autografía. Muy sí, bien. Pues. Oye, Sarah McDaniel Playboy. Ah, se murió. Oh, se murió, ¿no? ¿Quién era? ¿Quién nació? Es la primera desnuda. Muy bien. No, no desnuda. La primera no desnuda. Pues muy no. Bien. Muy claro, bien. Porque habíamos comentado que Playboy cambió su... No sé, yo creo que un asunto de marketing, ¿no? No sé cuánto durar. Y esta es la primera, ¿no?, chica que... Fíjate, que no fue, como dije yo, descubierta en la calle o en una playa. No, en las redes sociales. Ella frecuentemente se sacaba fotos tipo selfie y era muy popular en las redes sociales, en Instagram y todo. Entonces dijeron ella, que es la forma hoy día de encontrar chicos. No es para que ir a recorrer discotecas, ni desfiles de moda, ni nada. Veamos quién es la más como popular Justin y cuál es. Justin Bieber descubrió una nana de no sé dónde, ¿te acordás? Y le hizo famosa también, modelo. No. Sí, de España. Mm. Así que esta chica, y esta es la Playboy, primer Playboy sin desnudo. Es con pura ropa interior. Ay, o con qué traje fácil ese trabajo, ¿no? ¿Cuál? Sin sacarse es la muy ropa, linda lo de que cara. Cualquiera. Pero es flaquita y con cara de niñita, es como lo que va se usa ahora. Ah, es morbo. Va por ahí. Como algo más virginal, ya estamos como sobre... Virginal, no sé, pero sobre mira, virginal. Igual insinúa.
sí, bueno, pero es más modelo de alta costura. De hecho, el escote de ella ahí estaba como el tuyo. Yo, mirá, así, sacás acá. Sí. ¿Cómo estoy? Como, ya, hagamos un intento. ¿Se puede cerrar la cámara, por favor, para cachar el juego que está planteando? ¿Así? Mira, ahí. Mira, sí. Sacamos el generador de carácter un poquito nomás. Ahí, mira, parece que estoy adaptando, podemos llegar, para hacerme la idea. Oh. Sin que, no, ahí ya estamos mal. Pero te calmemos, le tirita la mano, Memo. Muy bien. Chample. ¿Viste? Igualita, claro. Igualita a la chica esa que encontré. Tienes toda la razón. ¿No? Sí, es un escote que se insinúa. Sí. Si yo me saco selfie, ¿vos decís que puedo ir a vestidita a la tapa de Playboy? Yo creo. ¿Estados Unidos? Sí. Pero tú hiciste Playboy, ¿no? Claro, sí. Playmate Argentina. ¿En serio? Así revisamos la revista, de hecho, la semana pasada acá. ¿Y en qué topamos? ¿Quién la vemos de nuevo? ¿Dónde quedó la revista? La semana pasada. Hay que decir, la semana pasada. La semana pasada este programa no lo vio nadie, hay que decirlo. Estuvo... Es que no estaba la figura principal. No, pero no. Oh. Carito, ¿tiene por ahí a mano el material de para cachar yo? Pero si en tu oficina está llena de Playboy, pues anda a buscarla. ¿Pero dónde quedó la revista? No, pero no tengo la tuya. ¿Pero ver, fuiste Playmate? ¿La dejaron acá? Ahí está, estas son. Uy. Ay, con... Bueno, viste vestidita, pero yo también puedo vestida. Ya. No, pero fuera broma, este es un Playboy sin desnudo. Se ve un ojito, uy. Sí, es sin desnudo, claro. Bueno, es que el Photoshop te saca la ropa hoy día de una manera. Sí, es una cosa de locos. O sea, es que llega y te borra y te pone el cuerpo de otra persona incluso. No, es una cosa de locos, terrible. Qué linda. Gracias. Estoy vestida, chicos. No pueden decir, no tengo nada que envidiarle a esta chica que es la primera tapa vestida. Oye, Playboy con ropa es lo más fome que hay. Yo encuentro que Playboy no puede perder su esencia y es de la belleza inconmensurable de la mujer desnuda. ¿Esa eres tú? Esa soy yo. ¿No te cachás ese tatuaje del costado? El tatuaje importante va a chequear si eres tú y no hay truco. El del otro lado. Ah, ahí está tu tatuaje. ¿Cuál es? ¿Cuál es el lado? No caché. Pero... Es del otro lado, parece, chica. Mira, vamos a hacer así. ¿Vos siéntate acá? No, pero... Acá, ¿ves? ¿Ves acá abajo? No, aquí no hay nada. ¿Acá? ¿No? No, no, está por el otro lado. Yo creo que está acá. No, no, era ese lado. Tampoco, no eres tú, hay que entonces. Sacar... Chica, no tenés tatuaje ahí. Uy. No eras tú. Chicos, se dio doble cuenta. Cuerpo. Se dio cuenta. No eras tú. No ella, era doble cuerpo. Tampoco tanto. Tampoco o te lo borraste. Tanto tampoco tanto problema. Te lo sacaste. Me lo sacaron. Tengo que decirte la verdad, me lo sacaron. Era congena. Oh. Está como... No, le haga eso. No le haga eso que se... No le haga eso que... Oh. Cresta, este momento más difícil del programa. Permiso. Cuidado porque ataca. No, que ataca. Atacan. Yo no sé por qué, pero antes venía el microfonista y ponía. El microfonista. Sí. ¿Ahora? Sí, es que no, este cabrón ya... Usted es un profesional. De hecho, tiró licencia porque tenía problemas en los nervios ya. Sí, estaba con el nervio vivo. ¿En qué estamos? Ah. Estábamos en la línea de Chávez. A propósito del Playboy y de Playmate y de chicas que han posado en Playboy, esta chilena, Daniela Chávez, muy popular en México. De hecho, posó en el Playboy, porque acá no hay Playboy, hay en Argentina, hay en Brasil y hay también en México. Y Daniela está en una incipiente carrera musical y sacó su último single, Yo la quiero botella. Playa. Ella quiere playa. Había estrenado hace una semana atrás, Dame un beso y una vez más, perdón, Dame un beso y una vez más, son los dos singles que había sacado, este el tercero. Es una música discoteca, es una música de verano. Sí. El videoclip es bastante sencillo, simple. ¿Pero ese lo produjo en México, Pollo? Ni idea, fíjate, yo sé que está allá y que a nosotros nos dijo que no iba a mandar material porque la verdad es que la rompe en México. En México es bien querida y bien popular. Tiene muchos seguidores, creo que es la chilena con más seguidores. De hecho, tiene 1.2 millones de seguidores en Instagram. Es un turro. O sea, tu caché más de 1 millón de personas en Instagram. Bueno, pero ella es súper jugada igual. Lo que pasa es que además atinó porque se fue al mercado mexicano. ¿Los mexicanos cuántos son? ¿120 millones mexicanos? Sí, y los mexicanos adoran a las chilenas. Y son puros mexicanos. Sí, no, pero es súper hot.
¿Vos viste lo que es el video? Está lleno de mexicanos en México. Entonces, 120 millones es un mercado enorme para ella. Que ya te siga un millón de tipos es más fácil. Sí. Es un chiste. ¿Ah? Ni bien vine acá, me dijeron, sí, en Chile, ¿estás buscando hombre? No me digas, está lleno de chilenos. Es un chiste muy malo. Sí, somos... Bueno, ¿el jueves hubo festival de chistes fome o lo guardaste? Uy, más fome que nunca. ¿Quiénes participaron? Mejor olvidarlo. ¿Te contaste algún chiste? Conté varios. ¿Y buena pero acá, el señor no sabes cómo terminó, no podía manejar. ¿Qué pasó? Ay, es que perdí, me tocó perder. Seguro, terminó como tiradito ahí, hablando Gabriel. Secretos con Fran. Ah, estamos, ¿cómo pasó? Se llama? ¿El sanguchito de palta? ¿Qué pasó, chicos? La Gestapo. No, cuéntate, ¿qué pasó? Que no estuve, entonces para que me cuente. ¿Qué pasó? ¿Se quedó tirado o qué? No, que quedó como huasca. Mal. ¡No! ¿Le entró agua al bote? ¿Qué es la huasca? Sí, no sé, pero es un dicho popular acá. ¿Le entró agua al bote o...? Ebrio. ¿No andaba manejando ese día? ¿Quedaste Quique Glorioso? ¿Y Quique Glorioso? ¿Estará la rana? No, porque Pedro tiene el hígado preparado. Él puede tomar dos garrafas. Es que no estoy tomando alcohol hace mucho tiempo, pollo. Entonces, el juego... Ah, verdad, me consta. El juego ocurrió que... Qué bonito. Porque te fijado. Qué bonito. A ver si salió harto en la noche, te fijado que cuando ya sabes que el tipo está mal, etílicamente hablando, es cuando comienza a proteger el, su trabajo. Sí, porque no se lo quiten. Esta es parada de curadito. De curadito chileno. Y bailáis así. ¿Y para qué? ¿Para que no te roben el vaso? Para que no se te vaya a caer. Es más, si te llegas a caer, te manchas. Vaso arriba, mierda. Y aunque te salgas el sí, que no, ¿viste? Es verdad. Obvio, más vale. Y si, se, y si te cae encima el vaso y sientes mojado, dice, ojalá que sea sangre. Eso es típico de curar. Claro, que no quiere perder... No, oye, en estos estudios que se hacen frecuentemente en universidades, algunas más conocidas y más prestigiosas que otras, pero que no acaban nunca estos estudios, llegaron a la conclusión entre 16.000 mujeres, un estudio completo, acabado, 16.000 personas, una buena muestra, ¿no? 16.000 chicas. Que la mujer que tiene el trasero grande serían más inteligentes. Mira. Aquí estamos con siempre la supe. Creme de la creme. Tenemos aquí puro... Escúchame, ¿qué pasa no broma. Con la delantera? Este estudio lo hizo la Universidad de Oxford, ni más ni menos. Tener un trasero grande va de la mano con tener un cerebro y excelente salud. Así dice esto, yo creo que no. El investigador se llama Constantino Manolopoulos. Es un líder de investigación, descubrió que las mujeres que son resistentes a enfermedades crónicas durante toda su vida porque tienen el poto más grande. Recientemente se ha descubierto que la grasa en los muslos y en la gran circunferencia en las caderas ayudan a la salud. Esa grasa en la parte baja del cuerpo sirve por sí misma como protección. Así que a tener poto, pero con grasa. 16.000 mujeres fueron estudiadas. Las mujeres con el trasero gran tamaño usualmente tienen niveles bajos de glucosa y colesterol, mientras guardan grandes niveles de grasa, omega 3, y son buenos para la salud. O sea, la grasa en el poto es buena. Ah, mira. Bueno, mostraban altos niveles de hormonas que ayudan a mantener la energía y así prevenir el hambre. Ah, qué bueno. No te vaya a pasar hambre con una potona. Bueno, un estudio diferente de otra universidad asegura que además... De Potosí, la Universidad de Potosí, pollo. Dicen que además tienen hijos más brillantes, niños más inteligentes, las señoras que tienen los muslos y los potos más pronunciados. Y el que no brille que se descalza. Y el que la mueva así, ¿qué pasa? No tengo idea. ¿Cuánto son tus medidas? ¿Sabes que no lo sé? ¿En serio? Mentira. En serio, te juro. Este es el momento. Mira. ¿El pulgado o centímetro lo prefieres? Pero habíamos hablado del poto. ¿Cómo llegamos a eso? Pero siempre vamos a llegar al toqueteo. Ponte acá, de pie, por favor. Siempre. Ponte de pie. Para cachar, sino son gente científica que apoya la... Este es un estudio universitario en la Universidad de Oxford. Pero partamos... Habían dicho que éramos profesionales de abajo. Todos acá. Permiso. Qué rico estar de vuelta. Estaba más aburrido en las vacaciones. No hay que apretar. No. Usted me dice dónde llego. Despacito, bueno, despacito. Que no baile, que pero... Sea más inteligente, pero la verdad... No, perdón, un mira, poco mira, más. Mira. Un poco más, permiso. No me creo inteligente igual, ¿eh? Ahí. No, esta cabra es Madame Curie, viejo. 93 tiene, 93 de trasero. Veamos la proporción 93, superior. ¿Pero qué tiene que ver las pechugas si estamos hablando del trasero? Para cachar la proporción. La cuestión es toquetearla, la pobre cabra. Es nueva. Cresta, ¿hay más wincha? No, de arriba estamos en 92. ¿Pero cómo? 92, 92. Bueno, la cintura lo dice todo. ¿La cintura? 92. ¿Cómo? ¿Vos querés bailar? Ya viene la wincha. Sí, ya viene. Y de cintura estamos en... Viejo, 92, 62, 92.
Tiene más curvas que el camino a Portillo. Muy bien. Pero acá no, no casi 90, 70, 90. Acá no chocas. Acá no chocas. Tienen cuento, pato. ¿Son? Se ve muy inteligente, ¿ah? ¿Eh? Ay, sí, ver. No, es que es la apariencia, ¿vale? No, pero yo creo que tú, es que bajo ese jumper, no se alcanza a cachar Regi. Regi, le veo contundencia. ¿Por ahí? Mira, no, sí. Regi aquí, es brillante. Viejo. Aquí hay harta neurona. Mira. Broma. ¿Cuánto tiene? No. Einstein. Oppenheimer. Mira. ¿Cuánto? Mira, mira, pollo. Soy un pero dime, 98. 98. Ay, 98. No, casi yo salgo perdiendo acá. Tu hijo van a ser genios. Ay, no. 97, no, pero yo creo que está abierta de piernas. A ver, cerrame más las piernitas ahí. A ver ahí. Sí, puede ser. Mientras más abierta. Claro. Oh, no, más grande. Todavía. 98, sí. No. 98. 98. Te pasaste, chiquilla. Ah, un montón. No, bueno, de arriba. ¿Cuánto tienes arriba, eh? Es como que tampoco le podés pedir todo. ¿Sabías que tenías 98? Bueno, pero chicos, no. Regi es modelo. Es sí, alta costura. No, no. Es modelo. Ella ¿cuánto, ¿cuánto tienes de acá? 7 más o menos. Y más o menos. 1,75. ¿Viste? Tengo. ¿Cómo? 1,75. Claro, no me llega, pero. No, pero. ¿Cuánto tenías de arriba? Igual sí. Vos, tipo, me ves caminando y parezco un pato. Porque como ¿por no qué? Soy plana de arriba. No, qué plana, déjate de cosas. No, entonces tiremos para abajo. 92. 92. ¿Viste? ¿Qué? Mira. Y de cinturita, bueno, yo te diría, lomazo, cinturita, cinturita están 62. Tengo un lomazo igual, chicos. Ay, que me gusta que ella misma lomazo. Diga eso. Me encanta. Soy medio. Es que no lo podemos ver, güey. Pero es que acá. Igual, si me ven con unos kilitos de mar. ¿Tenemos traje de baño por ahí en la mano? ¿Dónde? Chicos, quiero decir algo. 67. Quiero contar algo, por favor. Cuente, Regi. Si ustedes me ven con unos kilitos de mar, no se confundan, porque en realidad el cuerpo humano está formado por 70% de agua, ¿no es cierto? Bueno, ¿ya? Es porque estoy más. Un poco inundada, pero no sé. Mira, mucha agüita. Es inteligente, oye, yo quiero decir una cuestión. No soy ninguna. Las chicas en la casa, la mujer chilena, quiere saber cuál es el promedio de un cuerpo normal de mujer chilena. Medimos a la Playmate, medimos a la modelo, y ahora me parece que... A la chilena. A la chilena. Vamos a ver. Espérate, que el vestido este que me hizo... ayuda mucho. Es joven porque hace bulto. Sácate ese botón. El tonto. Le dicen el tonto, chulo, ¿no? ¿Cómo que cambió Pedro, hija mía? Como que está más canchero ahora. Lo noto más suelto. ¡Más canchero! ¡Ay, Pedro! ¿Cuánto? ¿Pero qué te pasó? No. ¿Pero se pinchó con él. El, ya, cuidado, ayúdame, sí. Cuidado que pincha el alfiler de gancho. No quiero tocar. Ay, tengo marcado ahí. No me quiero sentir un ¿cuánto? Igual. Ahí. ¿Ahí, a esa altura? Ya agarras bien. ¿Cuánto? Sí. 93. Mira. 92 tenemos acá. 92. Tenís pedazo trasero, chica. Sí. Qué lástima que no ayuda mucho el... Bueno... 63. Ya. Está de 62 acá. Yo creo que podría haber apretado un poco más. ¿Y para arriba cómo andamos? ¿Por qué no apretaste, Pedro? Aprieta nomás. Aprieta. Ah, oye. No, hombre. 58. No, ya. Aprovechándose las circunstancias, Pedro, arriba estamos mira, cerrando. Mira, 62. Y arriba existe. Cerramos en... ¿Cuánto tenía, Pedro? 98 abajo. ¿Y acá? 66. Y arriba no estoy. Estamos inundadas, ¿eh? Estamos un poco inundadas. 93 también, fíjate. No, pero está medio malo eso. ¿Cómo puede ser que la G tenga 92 tiene más pechugas que yo? Es que tiene que ver con la caja. La caja torácica también. Con la caja. Ven acá, compadre. Claro, eso tiene menos espalda que vos. Porque, espera, es que yo puedo contar algo. Este vestido me lo diseñó el pollo en camarín. Está muy mal, con clicker y cuestiones raras. Me cuesta mucho caminar. Y me dicen Rubén Campo a mí. Oye, ven para acá para contarle a la gente mejor esto. ¿Te gusta mucho salir a ti a carretear, a bailar y a pasarla bien y gastáis mucha energía? Por lo tanto, tenemos la solución perfecta para que andes prendida en todos los carretes. ¿Cuál es, pollo, esa solución? Esta. Les quiero contar que aquí en nuestras manos está una de sus versiones. También está la Minivic 330 ml, que es la medida justa para recargarse. Este nuevo formato, Minivic 330, todos los que nos vamos de carrete tendremos la medida justa para recargar energía y seguir adelante. No se olviden que además tenemos Mr. Big. No se olviden que además tenemos Mr. Big en sus tres clásicos exacto. Formatos. 600, 1,5 y 2 litros. Y todas vienen con tapa, pollo. Así las puedes abrir y cerrar todas las veces que quieras. Así es, Mr. Big Energy Drink. Tanta energía no cabe en una lata grande, Fran. Vaya nomás. Oye, pollo, yo estaba corroborando efectivamente. ¿La sí. Y no sé por qué no te creía. ¿No le creía lo de los 92 a G?
Y son no, 92. Ah, no, estaba poniendo atención a la mención de Mr. Big. Pero obvio, siempre. Qué lindo. Es que es lo más grande. Te noto distraído, Pedro. A propósito de grandeza, estaba corroborando la medida no, de... No sé por qué no te creía. Me voy a hablar con el pollo y aprovechar tú. No. Gaviota. Es gaviota. Más fresco que el pan de mañana este gallo. ¿Cómo es lo de gaviota? ¿Eh? ¿Sí? Carroñando. ¿Es una gaviota? Está muy bonita. Y eso, ¿pasaste el fin de semana en cama? Sí, pues faltaba amor, pues. ¿Tú qué sabes que los hombres te están a perder? No, pero te vi con mascotas. ¿No era la gripe la cuestión? Sí, con mascotas. Mejor estar con mascota que comprometido. La última chupada del mate o la última en tecnología lo está experimentando una ex auxiliar de vuelo alemana que fue al médico y le dijo, quiero tener pechugas más grandes. No. Pero no. Quiero, dependiendo de la ocasión, tenía 92. Quiero reducirlas o aumentarlas según el evento que tenga. Que se puso y un le hicieron, mira, de partida, esto fue hace unos años atrás, unos 3 años atrás, ella gastó 31 millones de pesos en un sistema que inyectan sus pechugas. No. Sí, sí, sí. Arregla el volumen en el fondo y lo... ¿Cómo ¿Solución se salina? Exactamente. Ah, esta solución salina, sí. Ella cada vez que ella quiere, y siendo que tiene que pasar por el bisturí, aumenta el volumen de su pechuga. Se puso hasta nervioso el hombre del video y nos fuimos a grones. El médico dice que está controlando muy bien este asunto. Obviamente, muy interesante, inusual proyecto. Pero no tiene tanto ahí. No es nada de peligroso, dicen después. Controla, ha tenido 12 procedimientos y ostenta una talla 70D. Que no existe aquí en Chile. ¿Qué pasa? Ahora sí, viejita. ¿Y el pelo? Desembolsó, como digo, más de 50 mil dólares para tener esta técnica en la cual le sirve una remodelación. Y bueno, o sea, se operó la nariz y otras cosas, pero ahí le dejó como una cánula por donde ella, si quiere que le crezca, infiero muy bien que esto se podría ocupar, por ejemplo, en el miembro masculino. No sé si te dará firmeza. Ah. Ok. Para eso toma Viagra, pues, Pedrito. Las dos cosas, ¿no? No, había algo. Que... Sí, yo no lo digo por antes mí. Del Viagra, no, fíjate, fuera broma, antes del Viagra había un dispositivo sí, que se colocaba. ¿Un una bomba. Pero y subcutánea, no. Entonces tú apretabas como la guatita. Sí. Era como un fierrito, que una manguerita inflaba. Que iba por dentro. ¿Y después te lo sacabas o no. Todo el tiempo estaban juntos? Era para disfunciones eréctiles serias. Wow. Entonces había un médico que le decían el doctor Pene, de hecho, me acuerdo, y era muy concurrida su consulta en Miami. Porque el hombre iba a tirar y apretaba así y le crecía, bueno, le inflaba crecía el aparato. Y se te quería vengar de él, le andaba con un alfiler, ¿no? Y con no, alfiler le pinchaba. Le vaciaba ahí el bombín. No, pero después apareció el Viagra y todas el señor Pene. Sildenafil. Y además está el erizo. No, ahí le fue como el pico. Está el erizo y está en otro. El erizo, ese sí. Y la pera, la cosa. No, mejor no digo nada. Más que eso no tiene nada que ver. Te cambiaste de tema. Ya, ahí está la señora azafata alemana, bien loquilla ella, que se la agranda a Piacere. Vamos con lo siguiente. Viene a Chile y viene al Festival de Viña y también se va a presentar en la capital. No, con, fíjate, ya tiene 66 años Lionel Richie, quien fuera líder y vocalista de Condors. Ahora viene, claro, hace rato hace carrera solista. No ha venido nunca a la Quinta Vergara él, me encanta. No, porque ha venido a Chile. No, nunca. 34 años de carrera musical está celebrando. Qué romántico. Ya ha vendido más de 100 millones de discos en el mundo. Tiene 12 álbumes de estudio. La mayoría de su música es, como dijera yo, lentos. Y blues. Esa, pero blues. También tiene soul, tiene rhythm and blues, tiene funky, tiene en fin. Viene a Chile, como te digo, por primera vez, a la Argentina también. ¿Cuándo? Y va a ir a Sudáfrica, donde sigue con su gira mundial. Va a estar en el Festival de Viña el 25 de febrero. Las entradas están caros, sí. Entre 22.700 pesos la más barata y 200 lucas la más cara. ¿Y cuándo? Por 200 lucas que venga a cantar al oído. ¿Cuándo no? Chile es carísimo. Y va a estar en el Movistar Arena el 27 de febrero a las 21 horas y ahí también cuestan entre 23 lucas y 184.000. Un poquito más barata que las del... Qué buen video ese, que estamos viendo ahí, Hello. Pero es un tema para enamorar. ¿De qué año esa cuestión de los 1983. 83. Ella era no vidente. Y tocándole, lo tocó y se lo imaginó y lo hizo de arcilla. ¿Tú si lo tocáis lo podías hacer de arcilla? ¿A quién? ¿A quién toco a quién? A mí. ¿Al Pedro? Viste ella, mira, no vidente, lo toca y se lo imagina y después lo hace. Oye, hay un libro tan triste de, ¿cómo se llama esta muchacha? La que es la que era la esta de la Casa de los Espíritus. Allende. ¿Isabel Allende? Sí, que es un libro que se llama María Nela, creo, de un gallo que era ciego. Y ella era el lazarillo de este ciego y él se enamora de esta calle. Cuando recupera la vista, la ve mala y, dije, no. Y dijo, ya no me gusta. No, Dios mío, esa historia. Cuánta maldad. Ahí estamos viendo Lionel Richie. ¿Tú caché que dicen que a Lionel Messi le pusieron a Lionel Messi por Lionel Richie? Lionel. El Lionel. Lionel Richie.
That's the way. Aquí estamos escuchando algunos de sus mayores éxitos. Viene a Chile un gran artista y lo mejorcito que viene a Viña. Sí. Como, los... como un número anglo, ¿no? Mira, está, ¿se acuerda de ese bailarín? No, ni idea. ¿Quién es? Nureyev. John Travolta. Ahí está Nureyev, claro. O Godur. O no, no es Nureyev. No, es... el otro ruso. El otro ruso famoso. Akashna, que no es Nureyev. Rachmaninoff. No, pues... Nureyev está con Jacqueline Bisset. Sí. Este es... Baryshnikov. Sí. Ese, Baryshnikov. Está que me da rabia. Mira, mira, Baryshnikov. Este que bueno, chapoteando el colesterol, ¿ah? ¿Eh? ¿Por qué estaba aquí? Estaba aquí. Ey. Y el otro se llama... ¿Cómo se llama el otro? El actor negro está ahí, el... Heiss. No, pero pollo. Heiss, déjalo también. Juan Pablo Sáenz. Bueno, pero uno se acuerda de los éxitos más movidos, All Night Long y todo eso, pero estos son los lentos. Estos lentos son... Escuchamos Hello, Say You, Say Me, del 86, y ahora Three Times a Lady. ¿Qué edad tienes tú, Regi? Que es muy bueno. 24. Ya, mira, no. Esta, silencio. Anda el piano. Voy a poner a llorar con la música de recreación. ¿Qué pasó? Mira, ven para acá. You made my life worth living for. No, pero viejo, ¿cómo te hay ahí? ¿Qué pasó? No, nada. ¿Sigo? Tu nombre. Ven para acá. Venga, no, acá alcanzamos para todo. Vamos, Memo. Y después viene. It's been each and every moment with you. You're once, twice, three times. Lo que es el romanticismo de los Richie. Espérate. No, pero se quedó pegado. Buenas patillas sacó la Lilo Richie. No, es que te quiero contar algo. ¿Qué? Era típico. Mira, Regina, lo voy a hacer con la Regina. Ven acá. Que era típico. Es típico que cuando tú sacabas a bailar. Vaya a salir con la rutina del. No. Y ella no quería contigo. ¿Qué hacían? Eso. Eso, empezar como a jugar, como que. Ah, eso, sí. Típica, güey. Para que no la. Como dijo Fran, para que no te pensé. Yo quiero contigo y te quiero acá. Y la niña no, y empezaba a jugar, ¿cachai? Uy, buena. La niña te queda un poquito alta. Sí, pero eso era tan típico porque en. A ver, deja cómo me queda a mí. No, ahí te queda perfecto. A ver, te queda a la altura. ¿Estás apuro? Uy, no me voy más de vacaciones. A ver, pollo. No, pero así uno bailaba así, ¿te acordás? Y uno bailaba así. Súper bueno. Bailaba. Un gorro de lana. No te preocupes. ¿Escuchó? Y uno le sacaba el pelo y uno respiraba puro pelo. Respiraba puro pelo. Guapa esta chica. Ya, muy bien. Ya, pero esto es romántico. ¿Te aseguro que le quiste Vergara? Cuando esté Lionel Richie, van a pedir pololeo, van a pedir matrimonio y van a poner pancarta. Como lo que hizo José Luis... Julio Cierra. César, perdón. Cierra. Con el cartelito, Cierra. Cuando le escribieron a Laurita, te amo mucho. Albert. Qué cosa más romántica. Qué romántica. Ahí está. Grande Lionel Richie, 66 años, como decíamos, 34 años de carrera profesional. ¿Cuánto lo queremos? Y batería de éxito. Va a ser de lo mejor que va a estar en la quinta Vergara. Qué duda cabe. No, ¿cómo va a morir si viene al festival? No sé si dice que murió. Sí, se fue lo más caro contratar a un medium que pudiera redirlo y traerlo para acá. No, no, van a morir las chicas de puro romanticismo ahí cuando... ¿Por qué no traen a Adele, Coldplay? Para la gente joven, pollo, Justin Bieber. La gente joven escucha puro reggaetón, ¿no? ¿Cómo que no? Adele, ¿te gusta Adele? Sí, pero eso no es un detergente. Coldplay, ¡ay, Dios mío! No, Ariel. Por eso que traen esas cosas que se van. ¿Adele? ¿Quién es Adele? ¿Quién ganó, es Adele? ¿Ganó un reality? Pollo, Adele. ¿No tiene una canción de Adele? Ahí va. Someone like you. Ahí viene. Ah, buena, Adele. Es buena. Es buena. Es la buena. Así que, ¿qué, si tú pudieras traer a alguien, tuvieras las lucas, ¿quién contrataría? A los Farca, que trajo a Casey, a The Sunshine Band, trajo las bandas que quería. Quien pudiera, si ¿no? Que te tocara un privado, te tocara a ti. Un privado a Justin. ¿Justin Bieber? Timberlake. Ah, Justin Timberlake. Sí, un privado, sí, con él. ¿Y tú a quién contratarías para que tenga que cantar a solo a ti? Justin Bieber. ¿Justin Bieber? Ay, no. Ya estoy medio grande para Justin. Ahora, está dotado el cabro, ¿eh? Ya nosotros mostramos que este cabro mostró una... Tiene la pura cara de cabro chico, que el resto está bien desarrollado el niño. Que esté vivo, sí. Claro, por eso. ¿A quién traerías que esté vivo? Es Rebomba. Rebombo. Le entro como agua al Titanic.
¿No? ¿Quién? Lenny Kravitz. Le entro como agua al Titanic. Qué buena, le entro como agua al Titanic. Me gusta la película. ¿Y tú a quién entrarías si tuvieras todas las lucas del mundo? A Lenny Kravitz. ¿En serio, pollitos? No, yo traería ACDC. Yo diría tocar ACDC en mi pieza. Pero esto, mira. ¡Uy, qué buena! Lenny Kravitz en Viña. Quemamos la Quinta Vergara. ¡Déjame la caja! ¡Ah, eso fue como bailar! ¡Es verdad! ¡Es verdad que se le escapó el... ¡A Lenny Kravitz! ¡Sí! Así en la... Se le escapó la tangente. ¡Ah, lo que se fijan ustedes! ¡Ah, no es la calidad musical del hombre! No, se le reventó el pantalón, que era de cuero. ¿Pero este cabrón por qué no se pone el Se dio el cuerito y se le asomó a saludar el niño. ¡Lo decía! No, pero yo entiendo que no use calzoncillo. Ahora, yo traería a Bruno Mars. Todo el rato, a Bruno Mars. ¿A Bruno Mars? Puede ser. Toca, traigámoslo a todo el tiempo. Por lo pronto, te quiero dar un consejo. Anda donde están los expertos. Los mejores precios y la mejor atención, líquidos.cl, efectivamente. Allá vamos todos y este es nuestro consejo. Corre. Muy bien, ya lo saben, ahorren tiempo, ahorren dinero, vayan a la segura. 9 locales en Santiago, en Providencia, en Las Condes y en La Reina. Y en www.liquidos.cl, cada vez más cerca de ti. Líquidos, grande, grande líquidos.cl. Muy bien. Oye, nos vamos a la pausa. Al regreso te quiero contar que la gente dice qué éxito que tienen los reality, ¿eh? Y el origen está en uno muy grande, Big Brother, que partió en Holanda. Y les quiero decir lo siguiente, en España, por ejemplo, ya llevan la versión número 16 de Big Brother. No. Y la número 4 del VIP. Big Brother, Big, Gran Hermano, VIP 4. VIP con todo. Pero del otro, celebrity. 16. ¿Cuántos capítulos llegan a otras partes del mundo? Porque este formato no se acaba nunca. En Argentina es todo un éxito esto, el morbo. Aquí no hay pruebas, aquí no hay exigencias físicas. Pero no hay censura. Es pura cotidianidad, es pura convivencia. No hay censura como los realities de Chile. Acá se ve todo. Este es carnaza, carnaza. A la vuelta, entonces. ¿Qué podría ser un reality? Los hitos del reality más visto de historia. Hagámoslo acá. Pollo, qué rico es el verano, pero lejos. Lo mejor es juntarse con los amigos y disfrutar del calor con una rica y refrescante cerveza Cristal. Haz tu verano un momento único en la playa o en la casa, no importa dónde estés. Lo importante es estar bien acompañado con los amigos. Y esa rubia de cuerpo balanceado y que cuando se atraviesa por tus ojos, dan ganas de refrescarte. Refresquemos el verano en compañía de la Cristal bien helada. Cerveza Cristal. Refresquemos el verano. Efectivamente, muy bien. Saluda. Tremendo, gran momento. Gran momento, gran hermano. Fíjate que a propósito del éxito de los reality, mucha gente apostó que los reality iban a durar, no sé, un par de años, iban a ser un fenómeno pasajero. Y siempre lo comentamos en este programa, tienen muy buena salud y siguen gozando de muy buena salud. Al punto que quisimos pensar cuál ha sido el más exitoso y dónde partió todo. Todo partió el año 1999 con el proyecto Big Brother, Gran Hermano. En Holanda. Ese que observa todo. Y ese formato de Endemol finalmente convirtió no solamente a esa empresa productora de contenidos audiovisuales en una mega empresa, sino que se exportó a un montón de países. Estamos viendo, por ejemplo, Liz. ¿Se acuerda esta chica que estuvo en el reality del Mega el año pasado? La morena que era dominicana. Bueno, ella entró, Liz Emiliano, entró al de España, el Gran Hermano VIP. Porque esta chica y algunos de ellos, y muchas figuras, se repiten el plato. Claro, la verdad es que son profesionales de reality. Saben tan bien cómo funciona el tejimaneje. Conocen todos los mecanismos para poder figurar, incluso ganar o mantener polémica en el interior del reality. Son técnicas realmente especiales y particulares. Yo para pienso poder a esta altura que es un verdadero oficio y una verdadera profesión, como ser actor, ser animador o cantante, ser figura reality. De hecho, cuentan un poco que Valero, ¿no? Nuestro Álvaro Valero, él estudió previamente, fue bien Mateo y estudió un poco estas técnicas de las que estás hablando tú para sobresalir y ser un personaje y finalmente fue, ¿no? Bueno, en España está llevar a cabo un personaje tantos meses sin agotarse. Bueno, mira, en España es la cuarta vez que se hace la edición del Gran Hermano VIP, que tiene que ver con personas que ya tienen fama y popularidad adquirida a través de la participación, como digo, constante y frecuente en reality. ¿Qué ha pasado? Ha tenido en estas cuatro ediciones más de 56 concursantes
Y de hecho tenían a un caballero de apellido Payá que tenía 70 años. ¡Mira! En este, le amplían el abanico de posibilidades para exacerbar o, como dijera yo, buscar los conflictos que puedan... Y tú sabes un los poco conflictos de, son de dónde viene este concepto de gran hermano. ¿Por qué gran hermano? Me da la impresión de que viene un poco por George Orwell. ¿Te acuerdas de 1984? El libro donde el gran hermano era esta institución... Observadora de todo. Estado que no había nada, que no supiera, que no viera y que los tenía todos... bueno, aquí estamos viendo gran hermano, pero el otro, no el VIP. Este ya tiene la edición número 16 en España. 16 veces se ha hecho. ¿Qué? ¿Se pidieron matrimonio? Claro, y aquí se pidieron matrimonio. Así partió. Oh. Con un matrimonio partió porque ya tenéis que darle una vuelta de tuerca al asunto para que sea creativo, divertido y convoque público. Si no, si mostráis lo mismo siempre, la gente se va. Claro, se aburre. Bueno, esto lo da Telecinco y así partió, como te digo, en su época. Esto fue en el año 2000, si no me equivoco. Big Brother fue uno de los primeros reality a emitirse en España. Se estrenó y tuvo un tercio de las televisiones encendidas. Estaba viendo Gran Hermano. Oye, y el que tenía más edición en toda la historia. ¿Sigue siendo éxito en rating? Sí, pues, porque hay morbo. Porque como dijo un viejo amigo y lo he contado en este programa varias veces, ¿en qué consiste un reality? En descubrir quién se come a quién. Finalmente todo tiene que ver con la tensión sexual. No, y las peleas. Hay parejas que se forman en reality y hay parejas que entran en reality y terminan peleando adentro. Porque tú no te has metido en reality, no tenemos. Esa me gusta. Ya partió. De hecho, ya partió. ¿Cuándo ponemos las cámaras? Y eso, a la hora que sacamos la cámara. ¿Dónde está la parte más entretenida de los reality? El baño. El momento de aseo. El momento de la ducha y cuando les meten copete. Cuando a veces está medio fome que el reality, les meten trago. Pero acá en Chile tenés que bañarte con tanga. Es copete. Con ropa. Bueno, mira, acá se bañan hombres y mujeres. Reality, acá. Y esta es la parte más morbo, que habla de las bajas pasiones, habla de que en el fondo nosotros somos unos figones, unos boyeristas, unos mirones. Y exhibicionistas también. Y que miramos como otros, la pasan la raja y gente que uno dice, ¿qué público ve un reality? Gente que, la gente que no tiene vida. No, o no, que cree que las teleseries son un guión. Y los actores interpretan un texto. Realidad. Estos son reales. Y que les gustaría también estar ahí. Los tragos son reales y se bañan en bolas. ¿Los reality pasa eso? No, acá en Chile acá no. Acá no todos lo muestran, pero en Argentina se rompe un récord. Nosotros estamos así de hacer un reality aquí, ¿eh? Estamos así. De hacer este tipo de reality tomamos, acá en Chile. Tomamos alcohol. No, acá incluso. Oye, ¿por qué no hacemos bien? Bueno, este es del 99 y así comenzó todo en el Gran Hermano que en Holanda. Así partió. Son más desinhibidos los europeos. Ni te digo lo de Alemania, o el Big Brother sueco. Ahí las chiquillas andan en... Pollo, se acuesta a pillarlas con ropa. Espérate, ¿por qué un día no hacemos un día de reality acá en el TOC? Al tiro. Quedémonos mira acá hoy día. No, pero hoy día no, pero organicémonos, po. No, es que si nos organizamos... Ay, mañana. No hay, es que yo no traje ropa, no traje la idea. Ni pijama. Yo te presto mis calzoncillos. No, esa porquería está más podrida. Sé que yo creo que deberíamos hacerlo. Oye, y a veces invitan a algunos famosos para darle el toque de glamour o de caché y de llamar a la atención del público. Ahí, ¿te acuerdas? Pamela Anderson entraba todo. Vino hasta el hormiguero en Chile de la Tonka Tommy, si te acuerdas, ¿no? Le metieron con Sergio Lago. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Y también fue a la Argentina. La verdad es que Pamela Anderson en una época se convirtió en una celebrité que andaba yendo a todos los programas para levantar pero el rating. Pero lo que a mí me encanta de esto, Pollo, es que mucha gente... Esto fue en el Gran Hermano de Alemania en no 2013. No reconoce ver realities. No reconoce porque encuentra que es mal visto. Y dice, oh, qué televisión basura. Qué asqueroso. Y finalmente todos lo ven. Pero es un placer. Los programas más vistos de más alto rating. Paris Hilton también fue a meterse. Estamos viendo a Pamela Anderson, que estuvo 14 días metida en el reality. La raja, primera sintonía. El reality del Mega. El programa más visto de la televisión chilena hoy día es un reality. A mí me pasa que yo lo he visto todo. Es lo mismo de siempre. No te creas. Yo pensaba igual que tú, pero las historias van cambiando en la medida que van incorporando. Lo que pasa es que hay que distinguir. Hay gente nueva. Claro, el casting es fundamental. Ahí entró Paris Hilton y lo hacen con alfombra roja. Hay recursos. Estos son programas tremendamente caros, claro, pero importante. De alto rendimiento en términos de la publicidad. Somos muy eficientes. O sea, claro. Te cuesta 100, pero vendí 200. Claro. O sea, hay que invertir en igual un buen que producto para generar... Acá cuesta 200 y entran 100. No, yo creo que al revés. Bueno, la cosa es que, como digo, nunca termina. La Toya Jackson también se fue a meter, esta cantante, la hermana de Michael Jackson, también, igual que Paris Hilton, convocan a algunos famosos, ya sea porque son... celebrity como ella, y ahí está, mira. La pasan como el hoyo, esta gente está acostumbrada a tener su privacidad. Claro, ya. Y realmente verse ahí que te dicen cualquier cosa. Yo creo que tienen privilegios, claro. Pero además, no la veo a Paris ahí, viste, bañándose. Pero están súper expuestos. ¿Tú te meterías en un reality? Claro que sí, obvio. ¿De verdad? Pero sí. Pero mira, porque hay uno que yo te puedo conseguir quien tris, pero sí, hay que traerte al exnovio. Pero lo encontramos. ¿Viene?
Yo tengo un montón de novios. tengo. Si uno no quiere, el otro dice que bueno. ¿Tú entrarías un reality, Reggie? Fue el casting. ¿Fuiste al casting? Había un novio entonces, el novio no quiso. No. Lo que pasa es que primero era, se ve que era otro tipo de reality. ¿Ya? Y después se formó con la expareja, entonces me sacaron afuera, pero... Se fue con otra polola. Claro. ¿Otra ex? No, lo que pasa es que no tengo ex. Ah, verdad, cambió. Sí, al comienzo era otro concepto. Chicos, soy soltera. Lo que pasa ¿Soltera, que soltera? ¿Hace cuánto obvio, tiempo? Hace 6 años que estoy sola. ¿Hace cuánto? 6 años. Ay. ¿6 años sin pololo? Sin pololo. ¿Qué eres soltera? 6 años sin pololo. ¿Y te acuerdas cómo era? 24. O sea que de los... Está bromeando, ¿cómo hace 6 años? Hace 6 meses. Hace 6 años que estoy sola, chicos. Pues yo le creo. Pero por Lolo he tenido, no llueve pero gotea. Sí, bueno, así, pero hace aventura. Muchos años. Bueno, obvio, chicos, me vale. A ver, es una aventura, Fran, para ti. Pero has tenido sexo estos 6 años. Obvio. Ah, ya. No, me sí, muero. Pololo. ¿Qué? No sé. Le pregunto, ¿qué es una aventura para la Fran? Aventura, claro. Un grupo musical que canta. Es amor, es amor. Estamos viendo Gran Hermano Rusia. Los rusos, que son hartos. Son tremendos. Los rusos de Rusia. Oh, y hay que no, aquí se van a los combos. Porque, deberíamos porque la tensión sexual está ahí. Te gusta. Oye, la misma mina. Pollo. Está encerrado 24 horas, no tenés tiempo ni para ir a darte una vuelta al cerro. A combo. Le tiene que dar pero acá, agua fría. En los realities de Chile está prohibido agredir, es cierto. Hacer desnudos, usar palabras soeces. O sea, ay, no te dejan hacer nada. Así se puede. Pues golpear no. Yo creo que los golpes causan. O sea, te bañás y tenés que meterte con tanga a la ducha. ¿Qué era? Metiéndote el jabón por acá. No, otra cosa. Te bañás y te bañás desnudo. Mira, mira ahí cómo llegaron. No, me estás cargando. La convivencia se va al carajo. No. Además, dormí en la cama al lado, un tipo que se tira unos pedos horribles, ronca. No. Acostumbrado a dormir solo en tu cama, que el tipo al lado edió un tufo. ¿Qué asco? Yo en la mañana que meta ruido se despierta a las 7 y empieza a hacer yoga. Yo no podría. ¿Y vos te querés dormir? Yo pasaría mal. Yo no podría durar nada. Yo tampoco. ¿No durarías? No. Igual estoy dispuesto a que me metan a prueba. Ah, ya. No, ¿tú estarías en reality? Vamos. Ya, armemos un reality acá, weón. Oye, ya, pero escúchame. ¿Están dispuestos a permanecer... Escúchame, fuera de broma. ¿Están dispuestos a permanecer 24 horas aquí adentro sí, y con las... Sí, mañana nos quedamos acá. Soy acá. ¿Pero están dispuestas a hacerse el aseo así, con estas niñas, que se depilan y se duchan y todo eso no, así? No, ¿para qué? ¿Cómo tan cuma andarse depilando acá? Este es Alemania. La alemana son muy desinhibidas. Bueno, esta es la parte que más marca. No hay problema, ¿eh? Bueno, pero la pasan bien. ¿Qué marca? ¿No? Se bañan juntas. No están solitas. No, son de... No, mire, es que yo creo que aquí lo que se hace es transmitir la idea de estar limpio. De que claro, si bien están encerrados, bueno, son muy higiénicos. Y lo pero pulcro... Pero las toallas húmedas, pues pollo, ¿para qué andan gastando agua? ¿Te la vais por presa? Y la otra niña, mira, no, mirando. No, es súper... Ay, no. ¿Se estaba, viste? Se está sacando. Llega la brasileña. Le llega la brasileña. Qué fineza. Qué finora. O se la está contando y uno caché. Se está pero finalmente, ojo, perdón, Fran, tú puedes encontrar ordinario, pero finalmente es un reality, realidad, telerealidad. No, yo perdóname. Y ahí viene el morbo, Fran. Yo me voy a apilar con cera. Perfecto. Bueno, el año 99, bueno, que partieron el reality, sirve, el Gran Hermano partió en el 99, como dije en Holanda, ya en el 2003, es decir, 4 años después, ya había sexo en vivo. Se atrevieron. Efectivamente, esto ocurrió en el Reino Unido. Los ingleses se fueron para los oscuritos, porque la gente además dice, ah, apagaron las luces. No, pero hay cámaras, night shot. Estas cámaras que tienen... ¿Pero esa gente no lo sabía? No, a veces no... no. Ay, lo que te relajaste, chica, ahí mucho rato encerrada. Claro, una cosa lleva a la otra. La fatiga, claro, el deseo, no, las pero ganas. Entro con mi pareja, sí. Y la cámara que de repente tú sabes sí, que no hay luz. Las necesidades son más básicas. ¿Vos tendrías ¿Tú crees que las necesidades mandan por sobre el...? Obvio que sí. ¿Eres pasional? Está saliendo la verdadera Reggie. Reggie llegó como de las moscas y aquí... Reggie. ¡Pollo! No le ha hecho la apuesta a la Reggie que la haces a todas. ¿Qué fue? No, pero para mañana. No, vaya. Lo hagamos porque ella va a hacer un desfile de traje de baño. Su colección privada de traje de baño, Reggie la va a mostrar acá. ¿De verdad? Sí, mañana. Reggie, tenía un cuerpazo, chica, no sea egoísta. Nosotros ni hacemos pauta al aire, hacemos pauta bueno, al aire. Esto pasó en Argentina. Bueno, en la Argentina hay un récord. Jamás en la historia de un reality, en menos de 24 horas de haber ingresado, estaban teniendo sexo. Recreación. En Argentina fue lo más rápido. ¿Qué lata cuando no hay amor? Está ahí como un ejercicio, tío. Porque cuando hay amor ya sabemos lo que ocurre. Sí. Este es uno de los más escandalosos del último tiempo. ¿Ah? Y la chiquilla de sinimía total dijo, ¿y qué tanto? Si tenía ganas. Y las cámaras, pero para eso están. Con el hermano y la pareja. Con el gran hermano. Qué inmunda. Qué locura, ¿no? Bueno, ya lo sabe entonces.
Si usted se sorprende y se asusta con los reality y sus contenidos, a nivel mundial son un éxito, los formatos no paran y este es el primero, el Gran Hermano, que se ha hecho en un montón de países y en España ya llevan 16 años con el cuento. Te pasaste, ¿ah? Listo, vamos a la pausa, la última, ya regresamos con Talk Show. Ponemos de pie, por favor, chicas. Fran, ¿qué pasa, Fran? ¿Te complicaste, Diego? No, el vestido que me hiciste. Te quedó increíble. Déjame decirte que tengo... Me tengo que andar tapando. Hay que decirlo, de la amiga tuya, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama tu amiga? Sabrina. Sabrina, gracias. Que venga, Sabrina. ¿Qué sabe? Enorme. Bueno, hay que decir lo siguiente. Recuerden, el compromiso, acá la promesa y las propuestas se cumplen. Y mañana nos va a desfilar su colección privada. La Reggie, mañana su colección privada de bikini, tangas y con la les. ¿Tú te sumas? Yo me quiero sumar, obvio. Hace listo. Calor acá. Y yo Pedrito, porque Pedrito se va el miércoles de vacaciones, nos va a traer su colección de zungas. Ah, y Pollo también, tú lo prometiste, Pollo. Yo no te vayas a hacer el Oli. Ay, ya, tenemos unos memes o memos. Ahí están. Entretiempo el Super Bowl. Entretiempo, super clásico chileno. No, pero ¿por qué se ríe? Son otros recursos. Final de una relación. Hombre, primer día, mujer. Hombre versus mujer. Una semana después, meses después. El hombre siempre en el mismo lugar, la mujer llorando, comiendo, haciendo ejercicio. En fin. Ah, la mujer. Lo que planeo cada día para mi vida. Lo que realmente hago. Y te lo puedo pagar en carne. Mejor que el cheque, mejor que el efectivo. Puede pasar. Cuando tu mamá te arregla el cuarto. El poder del dinero. Bien, Memo, te forraste. Mira tu café, pollito. Café caliente. ¿No? ¿Me pillaron? ¿Estás extraído? Ya. Bueno, ha sido mi regreso a las vacaciones. Estoy más feliz que perro con pulga. No te hagas más de vacaciones, güey. Sí, más feliz que perro en camioneta. En fin, gracias, chiquillas. Nos vemos. ¿Cómo lo pasaste? Ay, la pasé espectacular, la verdad que... ¿Quién manda saludos a los seguidores, estos calenturientos que todos los días escriben? Yo vi tu Twitter. ¿Está mal el micrófono? Aló, aló, aló. ¿Ahí? ¿Ahí va bien? Háblame. Saluda a tu fan. Bueno, la verdad que muchas gracias. Fueron muy lindos conmigo. El 14 espero no pasarla sola. Y La Rolón, Instagram. La Rolón. Gracias. El Rolón, el famoso Rolón. El Rolón. ¿Usted quiere saludar a su gente? Sí, un saludo a toda la gente que me mira en sus casitas. Espero que tengan un muy feliz febrero. Y no sé qué, mirándote. Y le váyanse de vacaciones, chiquillos. Ah, re bueno el dato. Gracias, ya, nos estamos despidiendo. ¿Y usted viene mañana con su desfile? Obvio, mañana ¿cuántos venimos? Bikinis vienen mañana? ¿Cuántas tangas? ¿Cuántos quieren, chicos? Ah. No, cinco. ¿Cinco? Cerrado. Dale, cinco. ¿Pedrito, todo bien? No, feliz. ¿Linda tu camisa? Sí, está bonita. En serio. Ya, gracias por la sintonía, que estén bien. Chau, esto fue Talk Show. Chau. Que le vaya bien, chau, chicos.